鬼丸か。いや、これは人の所業。一体誰がこんなことを。川松様、それがしの使命は、ご分を。俺を逃がすことが、お前の陰謀なら、乗ってやるよ。お前たちの手にある、ハンジエに変更がある。ハブの腹に千二本。千二本だ。ああ、そういうことか。さすがは安家様。なるほど。わかった。了解だ。ハンジエの変更、皆に伝えておきやす。よろしく頼む。我々百獣海賊団とビッグマム海賊団は海賊同盟を結ぶことにしたぞ。ハブ港からトカゲ港に変化、光月日和生存、北の地か。ゼロカイドウ。時はついに火祭りの日を迎え、その陰で世界の運命をも揺るがす戦が始まる。Y llegado el día del Festival de Fuego, los Vainas Rojas estaban en el puerto Tokage para comenzar su plan de ataque a Onigashima. La cagada es que al llegar al punto de encuentro, nadie estaba ahí. ¿Qué? Ni aliados ni barcos con los cuales poder zarpar, además de notarse que el puerto había sido atacado. Esto debido a que el Wano Orochi, al ser informado por alguien de los planes de los cabros, mandó destruir todos los puentes que conectan con el puerto Tokage para que estos no puedan realizar su ataque. Aún así, Inuarashi encuentra un endeble botecito con el cual tienen la intención de viajar, ya que no pueden esperar más tiempo para poder vengar a su señor Oden y cumplir con su deseo de abrir las fronteras de Wano al mundo, conociendo así el pasado de Kusuki Oden. Y es que hace 39 años, este weón era un revoltoso culiao que le gustaba meterse en problemas. Esto ya que desde pequeño mostraba tener una gran fuerza física y velocidad, atrapando conejos cuando tenía 4 años y matando un oso al lanzarle una roca a los 6. Aunque la inteligencia no era su fuerte, ya que siempre dejaba la cagada en cualquier lado, ya sea porque robaba mujeres para hacer su harem o porque estaba enfrentándose a algún jefe yakuza, además de tratar de escapar de manera ilegal de Wano un total de 38 veces. Por lo mismo, su padre, el shogun Kosuke Sukiyaki, manda a que le entreguen la carta de exilio de la capital de las flores a su hijo Oden, que actualmente tenía 18 años. En eso, un rubio Kinemon acababa de robarse un chancho para poder venderlo a un buen precio, ya que este animal es el hijo del dios de la montaña, contándole su inteligente hazaña a un pequeño estafador llamado Denjiro, el cual le advierte los peligros de su robo. Y es que ahora el dios de la montaña vendrá a reclamar a su hijo y dejará la pura cagada en la capital de las flores. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Lo bueno es que justo estaba pasando por ahí Oden, el cual escuchó la conversación de estos dos compitas y le pidió a Kinemon que le entregue la cría, atrayendo así al dios de la montaña, el cual estaba comiéndose a todas las personas y casas que había a su paso, por lo que Oden, activando el modo sexo, parte al chanchote a la mitad. Oden Nitoryu. Tōgen Shirataki. Liberando a las personas que se había comido, salvando así la capital. Y aunque la gente estaba agradecida, a su vez también estaban enojados, ya que pensaban que él había traído al hijo del chanchito. Y cuando Kinemon está a punto de decir que realmente él era el culpable, Oden lo calla y le dice que no haga weas, recibiendo este la carta de exilio de su padre, por lo que se va de la capital, teniendo ahora con él dos seguidores, Kinemon y Denjiro. Denjiro también, ya que este men lo admiraba de antes. Enterado. Yendo estos al toque donde el viejo Yasu, quien tenía un nuevo sirviente, un joven Orochi. Aquí, Oden le dirá al daimyo de Hakumai que el motivo de su visita es para contarle que fue exiliado y que aprovechará esto para recorrer todo el país de Wano, incluyendo la región donde ni su padre se atreve a hacer presencia, el lugar donde van todos los criminales y exiliados, el cual, si entras, es muy difícil que salgas, el lugar sin ley,
descubrí. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? En su viaje, Oden comenzará a escribir su bitácora, donde anotará todas sus aventuras, como que luego de ver a Yasu, a los días después, en Ringo se topó con dos hermanos, los cuales se ganaban la vida bailando, y estos eran Iso y Kikunoyo, los cuales luego de sumarse al almuerzo de Oden, deciden seguirlo al no tener padres, y Oden haberles dado de comer. Ah, bueno. Mientras que en Kibi se encontraron con un hueón que le cortaba el pelo a la gente, para hacer pinceles y así poder venderlos, donde este hueón era Kanjuro, el cual se unió a Oden luego de que este lo golpeara por tratar de cortarle su pelito. Por otra parte, el Udon, Raizo, quien luego de que lo rechazara una Kunoichi, había abandonado a los Oniwabanchu de la familia Kusugi, uniéndose ahora a Oden ya que no quiere vivir más escondido. Llegando así finalmente a Kuri, donde luego de irrumpir y ver el ambiente de muerte y sed de sangre que emanaban sus habitantes, derrota después de un día de pelea al criminal más fuerte de esa región, Achura Doji, además de a todo su hueonaje, decidiendo en ese momento convertirse en el rey de esa escoria inútil, pidiéndoles prestadas sus fuerzas y sabiduría a Kinemon y compañía, los cuales acababan de llegar, cambiando así una región de mala muerte a un lugar próspero y de buen vivir, esparciéndose la noticia por Wano hasta llegar a su padre, quien debido a esto lo convierte en el daimyo de Kuri, decidiendo Oden que ahora que tiene un título importante, debe tener a sus samuráis protectores, por lo que le pide a las personas que lo vienen siguiendo desde que emprendió este viaje, que ellos sean esos samuráis. Y ya pasado 6 años de estos sucesos, en cierta playa de Kuri, un pequeño Kappa se encontraba con un gatito y un perrito, quienes habían naufragado luego de que se enteraran de la relación entre los Kusugi y los Minks y decidieran viajar a Wano. La cagada es que al ser encontrados por humanos, fueron atados al ser considerados monstruos, apareciendo en ese momento Oden, quien golpea a los capturadores y les dice que debería darles vergüenza atacar a alguien solamente porque es diferente, ya que eso solamente muestra lo ignorantes que son. ¿Yo dije eso? Uniéndose después estos animalitos a Oden, donde Inuarashi le dirá sobre la relación de los Kusugi y los Minks, y donde el pequeño Kappa contará que él realmente es un Gyojin, el cual naufragó junto a su madre a Wano, luego de que se hundiera su barco. Aunque, al encontrarse con la gente del país, estos los atacaron al ser de una raza diferente, hiriendo gravemente a su madre, la cual, antes de morir, le dijo a su hijo que de ahora en adelante diga que es un Kappa, y que oculte que es un Gyojin, ya que esta raza es muy discriminada en el mundo, y si es que quiere sobrevivir, deberá ocultar esto, siendo ahora Kawamatsu el Kappa. Esa es una historia de origen brutal. Días después, el Daimyo Oden se estaba quedando sin recursos monetarios, ya que le estaba prestando dinero constantemente a Orochi, dinero el cual nunca volvía, pero que aún así este se lo prestaba, ya que este weón era sirviente de Yasu. Por lo mismo, los futuros Vainas Rojas se dirigen donde el viejito Yasu, para robarle dinero y así ayudar a su señor Oden, siendo descubiertos por el viejo, que les da dinero y también les da un extra para que se compren ropas y se eduquen, ya que está seguro que en un futuro Oden será el Shogun de Wano, y necesitará guardias protectores que protejan al país, confiando plenamente en ellos. Por lo que los cabros, quedando motivadísimos, se ponen a estudiar y a acicalarse para aprender modales y quedar bien facheros, pasando así 3 años de todo esto, donde Oden junto a sus samuráis se dirigirán a la capital de las flores, dejando todos boquiabiertos por el tremendo cambio que tuvieron. ¡Aquí estoy, perras! Y el motivo de este viaje era que Oden fue a visitar a su padre que se encontraba enfermo, aunque al toque este le dice que se encuentra bien y que no pasa nada. Y días después, en el puerto Itachi de Kuri, llegaba naufragando la tripulación de Chirohige, donde Oden, al ver que piratas habían llegado a Wano, los va a visitar y ataca al toque al joven bigotón. ¡Oh!
Luego de esto, piratas y samuráis se hacen compitas, mientras la tripulación le hará las reparaciones a su barco, y Oden estará ahí bien cargante pidiendo que lo lleven con ellos. Aunque Shirohige siempre le dice que no, y dos semanas después, Barba Blanca y compañía zarpan a escondidas de Oden para que este weón no se les cole, pero no cachaban nada que Oden ya los tenía en la mira, y con una cadena logra frenarse al barco cuando estos zarparon, siendo arrastrado por este, a su vez que Iso sospechaba de las acciones de su señor, por lo cual lo sigue y termina también siguiendo el barco de Shirohige. Y cuando Marco iba a soltar la cadena, su capitán le dice que salve a Iso, pero que deje a Oden ahí, gritándole al samurái que si logra aferrarse a la cadena por 3 días, lo dejará unirse a ellos. Así que Oden, contento con esta noticia, pasa el tiempo firmado su cadena para poder salir de aventuras al mar. Aunque, debido a esto, queda muy golpeado e hinchado. Pobre cosita fea. Y cuando solamente le quedaba una hora para terminar con la condición de Shirohige, este activa sus poderes de Sanji y oye en una isla cercana que iban a atacar a una mujer, yendo al toque a su rescate, espantando a quienes trataban de secuestrarla, ya que por su apariencia pensaron que era un monstruo, salvando a la joven, quien no era ni más ni menos que Toki. Al día siguiente, Oden ya se había recuperado y Toki se presenta ante él y además le dice que quiere ir a la tierra de Wano, apareciendo en ese momento Barba Blanca, quien noquea a los piratas que habían vuelto por Toki, diciéndole el bigote a Oden que lo acepta en su tripulación, ya que demostró que es una persona de buenos valores al ir a salvar a la mujer a pesar de estar a punto de completar el tiempo para ser aceptado en su barco, llevándose con ellos también a Toki, ya que pide que la lleven a Wano, encontrándose además con polizones a bordo, Nekomamushi e Inuarashi, los cuales sabían que de alguna forma su señor Oden se colaría en el barco, comenzando así las aventuras del samurái en el mar, donde conocerá distintas cosas del mundo, y poco a poco se irá haciendo un nombre en el mundo pirata, llegando incluso hasta los oídos de Roger. Esto es impresionante, me siento importante y reconocido. Así debe sentirse Dios. Y a medida que Oden seguía su viaje, con Toki comenzaban a hacerse más cercanos, y esta le revelará que tiene 26 años, pero que nació hace unos 800. ¿Qué? Aunque no sabe el lugar donde nació, pero sí el de sus padres, Wano. Por eso ella tiene tantos deseos de ir ahí. Y un año después, Oden le enseña a Toki lo que aprendió cuando tenía su harem, naciendo así Momo. Y ya para este tiempo, Oden era uno más de la familia de Shirohige, por lo que este jovencito, al aumentar el número de su tripulación, decide separarla por divisiones, dejando como líder de la segunda división a Oden, división que más adelante sería liderada por Ace. Y entre los nuevos tripulantes, se encontraba un niño huérfano llamado Teach. Por otra parte, en Wano, el shogun del país se encontraba muy mal de salud, y al no estar Oden, y solo por si acaso le llegara a suceder algo antes de que este vuelva, decide dejar con el cargo temporal del shogun a la persona más cercana a su hijo, a quien este mismo considera como su hermanito menor, Kurosumi Orochi. ¿Qué? No entiendo nada de lo que está sucediendo. Y aquí veremos el pasado de Orochi y el clan Kurosumi. Y es que, antes de que el actual shogun Kusuki Sukiyaki naciera, su padre aún no había podido tener un heredero, por lo que los distintos daimios del país se preguntaban quién sería el siguiente shogun, mostrándose todos como buenos candidatos. A lo que el daimio de la familia Kurosumi, precisamente el abuelo de Orochi, no encuentra nada mejor que ir matando su competencia uno por uno, haciendo ver como si la razón de sus muertes fueran por disputas internas, logrando envenenar a los demás daimios, provocando que el shogun caiga enfermo, quedando todo el camino libre para que este sea el nuevo shogun de Wano. Pero para su mala suerte, justo nace el actual shogun, Kusuki Sukiyaki, shogun que precisamente más adelante lograría sacar a la luz el plan del daimyo Kurosumi, por lo que fue obligado a cometer seppuku, disolviendo así también su clan, ganándose la familia Kurosumi el odio de todo Wano. Y años después, cierto día, cuando Orochi estaba en su casita bien humilde, fue visitado por dos ancianos del clan Kurosumi, Higurashi y Semimaru, donde el anciano le dirá que lo que hizo su abuelo no fue un crimen, sino más bien un acto noble, el cual, si no fuera por Sukiyaki Kusuki, podría haberlo logrado, siendo este el culpable de la desgracia del clan Kurosumi, ya que gracias a él, los pocos Kurosumis que quedan viven en la miseria, por lo que metiéndole esta idea en la cabeza, la anciana lo incita a recuperar lo que en algún momento podría haber sido suyo, el puesto de shogun de Wano. Para esto, la viejita le revela su habilidad Mane Mane, la cual es la habilidad que tendrá
Bonchan en un futuro, y además le dará una fruta del diablo, diciéndole que lo primero que debe hacer es reunir una gran cantidad de dinero y comenzar a fabricar armas, ya que si tiene un buen armamento, puede tener buenos aliados. Luego de esto, Orochi le pedirá trabajo al viejo Yasu, omitiendo que es de la familia Kurosumi, donde el weón de Orochi no hará nada más que robarle dinero al del afro azul, para luego irse sin decir nada, apareciendo después donde Oden, a quien constantemente le pedirá dinero prestado que jamás le devolverá, para luego, gracias a la habilidad de la anciana, ir a la capital de las flores como Kusuki Oden y decirle a su padre que acepte a Orochi como su nuevo sirviente, ya que es como un hermanito pequeño para él, para luego estar donde estamos ahora y ver que realmente no es el Shogun de Wano que le otorga este título temporal a Orochi, sino que es nuevamente la anciana Higurashi haciendo uso de su habilidad. ¿Me estáis hueando? Esparciéndose, tiempo después, el anuncio de la muerte del Shogun Sukiyaki. Mataron a un inocente. Y ya pasado 4 años del viaje marítimo de Oden, vemos como Oden nuevamente le enseñó a Toki lo que aprendió en su harem, y ahora tienen a Hiyori. Arribando a una isla donde precisamente estaba la tripulación del futuro rey de los piratas, al cual Oden le siente su fuerte presencia y lo ataca al toque, solamente para ser mandado a la chucha. Al mismo tiempo que hacía su petición Barba Blanca, quien choca su ataque contra su compita y rival. Poniéndose a pelear ambas tripulaciones, teniendo este combate una duración de 3 días y 3 noches, ya que al cuarto día hacen las paces y se ponen a tomar chela como condenados, diciéndole el pequeño Buggy al pequeño Shanks que durante los 3 días de pelea, cierto niño de la otra tripulación no durmió en todo lo que duró el combate. A su vez, Roger descubría que Oden sabía leer los poneglyph, así que le pide a Chirohige que le preste al samurái por un año, ya que sabe que no tiene mucho tiempo de vida y porque tiene la certeza de que hay una isla más, ya que aunque llegaron a la última isla que marca el Lowpost, Roger aún tenía la sensación de que faltaba una islita, la cual la triple brújula no podía mostrarle, recordando así los poneglyphs, los cuales sospechan son una pista para encontrar esta última isla, y si el gobierno mundial quiere ocultar cualquier registro de estas piedras gigantes, pues su teoría se confirma. そうさ。そしたら俺はよ。俺は固まっていた。今日2度目のどぎもを抜かれた。何なんだこいつは。 Y aunque el joven bigote se negó a separar su familia, Oden le pidió que lo deje acompañar a ese hombre, ya que había despertado en él un sinfín de emociones y misterios, los cuales quería resolver, aceptando este de muy mala gana, yéndose ahora Oden y su familia con Roger, quedándose Iso, el gato y el perro con Chirohige, aunque nuevamente se encuentran dos polizones a bordo, comenzando así la segunda aventura marítima de Oden, ganándose el cariño de toda la tripulación, revelándole a Roger que solamente le queda un año de vida, por eso tiene tanta prisa, iniciando así su viaje en búsqueda del One Piece, donde los cabros llegarán a Skypiea y encontrarán, gracias a que Roger escuchó su voz, la gran campana de oro de Chandora, la cual tiene el poneglyph, y aquí Roger le pedirá a Oden que deje grabado un mensaje, y luego de la isla del cielo irán a Water 7, donde Oden le dirá a Roger que tiene un Rod Poneglyph en Wano, y este, sumado a la copia que le robó a Big Mom y la que le obsequió Barba Blanca, le da un total de 3, teniendo una idea de dónde puede estar el cuarto. Excelente. Y ya en Water 7, Oden se topará con Franky. ¡Oh! ¡Pants y cho de sangyota! ¡Yamada! ¡Donka ike! ¡Nanda, minashigo ka! ¡Uchi no senchou ni kuchi kiite yarou ka! ¡Omaara kaizoku daro! 海賊ならいいよ。 海賊に捨てられたばっかだぞ。 ¡Oh, pobrecito! ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y luego de esta parada, siguen su aventura, donde llegarán a la isla Gyojin. ¡Toy, umi demo
クジラたちの王が生まれるよ。え?ん?二人の王がまた出会う日を、クジラたちも喜んでいる。生まれてくるのに一十個、大きくなるのに一十個。レディ、聞こえたか今の声。何言ってる、静かな深海じゃないか。 ¡Darda! ¡Con una caite de Hanashi o Shiteaganoa! Encontrándose con un joven rey Neptuno, leyendo luego Oden los dos poneglyphs, el de la disculpa de Joy Boy y el que indica una ubicación para la última isla, enterándose que el arma ancestral Poseidón nacerá en 10 años más como la hija de Neptuno, Chirahochi, y acabada su visita en la tierra de los pececitos, sigue en su aventura en el nuevo mundo. La cagada es que Toki cae enferma. ¡Uy, qué mal! Lo bueno es que estaban en las cercanías de Wano. ¡Qué bien! Por lo que la dejarán ahí junto con sus hijos, ya que ir a Wano era su deseo desde un principio. Y aunque Kinemon y compañía le pidieron que se quede, Toki le dijo que siga su sueño y termine su aventura. Y aunque Oden sabía que Wano ya no era el mismo país que dejó atrás hace unos años, con el dolor de su corazón decide continuar con su aventura, logrando encontrar el Poneglyph, leerlo e irse de su tierra natal, faltándole solamente una piedra gigante, la cual se encontraba en Zou, leyéndola Oden luego de que los Minks supieran que es del clan Kusuki, confirmando este que su clan y los Minks tienen un vínculo histórico, diciéndole más tarde Roger a Pedro que su momento todavía no había llegado, que todo llegará a su tiempo, y ya con los cuatro Rod Poneglyph descubiertos, toman rumbo a la última isla, pero antes de llegar, el pequeño payecito contraerá la enfermedad que siempre le da Usopp cuando llegan a una nueva isla. La de si entra a esa isla, moriré, teniendo una fiebre que no le permitirá acompañarlos, decidiendo el pequeño Shanks quedarse con su amigo. ¡Pero si es muy noble! Zarpando la tripulación de Roger hacia el final de su aventura, esparciéndose rápidamente por el mundo el nacimiento del rey de los piratas, ya que una vez que llegaron a la última isla, descubrieron todos los secretos del mundo, escribiendo todo esto Oden en su bitácora. ジョイボーイ、俺は お前と同じ時代に生まれたかった。とんでもねえ宝を残しやがって。なあみんな、誰も行きつけなかったこの最後の島にこんな名前をつけねえか。ラフテルト。 Y luego de que Gold Shanks le preguntó algo a Roger para solamente derramar lágrimas después de esto, mientras que la noticia de la aparición del rey de los piratas causaba un revuelo mundial, refiriéndose todo el mundo a lo que Roger había obtenido como el One Piece, para más tarde el capitán agradecer a su tripulación, anunciando también la disolución de esta, para, al estar en la superficie, conversar capitán y vicecapitán, mencionando que llegaron demasiado temprano, y preguntándose quién será el que encuentre el One Piece. あの声は、きっと真実。誰かが生まれる。そして、俺たちを超えていく。俺たちは早すぎたんだ。ワンピースか。誰が見つけるんだろうな。それは俺の息子だな。 Para, al estar en la fiestonga, Roger decir que será el primero en dejar el barco y que lleven a Oden a Wano, preguntándole a este si quiere que le diga a Iso que vuelva también, negándose el samurái, diciendo que se ve contento en la tripulación de Barba Blanca. Para, a la mañana siguiente, despedirse Roger de su tripulación como los machos que son. Despidiéndose más tarde de Oden. Reencontrándose el daimyo de Kuri nuevamente con su familia, siendo informado de todo lo ocurrido desde que se fue, y es que
Con la ausencia del daimyo, sus samuráis junto al pueblo mantuvieron Kuri, ayudando a Toki en todo lo que podía a la gente en sus labores, contándole al pueblo las grandes hazañas que estaba haciendo su esposo, confiando así la gente en la familia Kozuki. La cagada es que su padre, al estar enfermo y su hijo no estar presente, asignó a Orochi como Shogun sustituto, dejando este la pura cagada en el país, ya que salió con un pirata muy poderoso llamado Kaido e instaló fábricas de armas, donde los hombres fueron llevados a trabajar, pero por sueldos tan miserables que con suerte les alcanza para sobrevivir. Ante esta situación, una persona se negó a trabajar, por lo que Orochi lo mandó a matar a él y a su familia. Wow, 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 wow. Lo que provocó la ira de los samuráis, quienes se dispusieron a ir a atacar a Orochi, aunque rápidamente fueron puestos en jaque, ya que cuando fueron a atacar a Orochi, los soldados de Kaido entraron a Kuri para atacar a la familia Kozuki, recibiendo Toki las flechas que iban para sus hijos, quedándole una cicatriz en la pierna, disculpándose los samuráis con su señor por permitir que hieran a su familia, a lo cual este responde yendo más enojado que la chucha donde el buen Orochi. Siendo visto por la gente del pueblo, quienes lloran alegres la llegada del heredero legítimo a Shogun, derrotando a Oden a los guardias de Orochi, atacando al toque a este. ¡Orochi! ¡Te voy a hacer cagar con tu madre! ¡Te masacro, parado, culio! ¡Yok, kangaero! ¡Ore o kereba! ¡Kaido ga tamachai nai! ¡Oh! ¡Kitte kara na! Salvándose este weón por la habilidad de la barrera de Semimaru, habilidad que en algún momento adquirirá Bartolomeo, contándole a Orochi, a Oden, toda su farsa, y cómo la vieja se hizo pasar por su padre para así él convertirse en Shogun. Escuchando toda esta conversación, Shinobu, quien espiaba por ahí, y aunque el regreso de Oden era la última esperanza de la gente para poder recuperar Wano de las manos de Orochi y Kaido, esta esperanza se convierte en decepción y luego en enojo al ver que el heredero legítimo Shogun comenzaba a bailar semi desnudo en la capital. ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Qué idiota! Comenzando a bailar cada semana, aumentando así el odio de la gente hacia él. Y un año después de que comenzó con su baile semanal, Oden se entera por las noticias de un periódico que le dio Orochi de la muerte de Roger y el inicio de la era pirata. Y en su segundo año de bailoteo, Gecko Moria invadía Wano, luchando así contra Kaido, donde además aprovecharía esta intromisión para robarse el cuerpo de Ryuma y su espada Chuzui. ¡Viejo! Todo calce. Mientras que Oden aprovecharía de ver al jefe de los Yakuza, el viejito Hyogoro, quien es de los pocos, junto a su familia, el viejo Yasu, y sus vasallos, quienes confían en que el que baile todos los días es por algún motivo oculto, pasando así su tercer y cuarto año bailando, hasta que finalmente llega el quinto, donde un día Orochi irá a Kuri para decirle que instalará fábricas de armas en esta región, por lo que necesita su ayuda, preguntándole a Oden por los barcos y Kaido, haciéndose Orochi el weón. Desviando la conversación, diciéndole que ahora el viejo Hyogoro no está bajo su control, ya que se lo entregó al Yonko luego de que se negara cuando este le había pedido que trabaje con él, debiendo matar a su esposa que está puro molestando. ¡Superaste todos los límites, bastardo culiao! ¡Superaste todos los límites, güey! Estas palabras no hacen más que encender la ira de Oden, quien, como sus hombres pensaban, ya no puede cargar sobre sus hombros el terrible peso que lleva cargando desde hace 5 años, sacando toda la rabia y tristeza reprimida, diciéndole a sus samuráis que el momento ha llegado. オロチを、カイドウを討つぞ。その言葉、ずっとお待ち申し上げておりました。真紅に色づく太陽は、戦い勇む男たちを炎のように赤く照らし、人々は後にその強き忠義心を尊び、 彼らを赤鞘9人男と呼んだ。 Yendo al toque donde Kaido, donde Shinobu,
quien dejó a los Onigabanchu, se unirá a ellos y esta será reconocida por Oden, tomando rumbo a Onigashima. Pero para su sorpresa, aunque trataron de encontrar al enemigo desprevenido, Kaido y su ejército lo estaban esperando de camino, diciéndole al dragonzote que quizás tiene un traidor en sus filas, debiendo enfrentarse a los piratas bestia, teniendo tremenda desventaja numérica. Aún así, la pelea se alargó bastante, ya que Oden resultó ser más fuerte de lo que imaginaban. Tanta era su fuerza que logró herir a Kaido con su estilo de dos espadas. Aunque rápidamente le juegan sucio y un soldado toma a Momo como rehén, haciendo que el samurái baje su guardia y sea noqueado por un humano Kaido, para mostrarnos que realmente no era Momo, sino que nuevamente la vieja había hecho uso de su habilidad. Aunque esta intromisión en su pelea no es tolerada por Kaido, quien manda a matar a la vieja, perdiendo Oden contra Kaido y sus samuráis contra las calamidades, siendo capturados y dejados prisioneros en la capital de las flores, donde son sentenciados a ser hervidos hasta la muerte en 3 días más. 3 días después. Y llegado el día, Kaido y Orochi están presentes en la ejecución pública, donde Oden pide una oportunidad, diciendo que si están todos dentro de la olla y logran aguantar por el tiempo que ellos crean convenientes, que los dejen libres. Aceptando esto Kaido, que les da una hora como plazo, además de su palabra a Oden, viendo la muerte instantánea que le provoca a una persona normal el caer a esta aceite caliente. Ahora sí, Oden se sumerge, y cuando sus samuráis se iban a sumergir con él, este utiliza la tapa para que no caigan en el aceite, estando todos prácticamente dentro de la olla, por lo que Kaido acepta esta jugada. Al mismo tiempo, gente de la capital comenzaba a reunirse por el morbo de ver a Oden hervir, no sintiendo ningún tipo de empatía por quien estaba a punto de morir, donde, pasados 5 minutos, y viendo un hombre morir hervido cargando a sus camaradas, un hombre se iba al sentirse aburrido, llegando a maldecir a Oden para que se muera rápido. No pudiendo aguantar estas palabras, la mamacita de Shinobu, quien lo golpea y entre lágrimas revela la razón por la cual Oden bailó por 5 años, razón por la cual en este tiempo la gente aún puede tener una vida en Wano. Y es que hace 5 años, cuando Oden fue a matar a Orochi, este cabezón le reveló que no tiene ningún interés en gobernar al país, ya que solamente lo quiere llevar a la ruina, para así completar su venganza. Eres un enfermo, amigo. Diciéndole que cada uno de los habitantes de Wano es culpable por perseguir al clan Kurosumi, porque si bien tu abuelo que cometió el crimen ya había cometido seppuku y ya han pasado varios años de ese suceso, ellos seguían siendo perseguidos por gente que deseaban ser justicieros, pero que realmente los atacaban por el odio a la familia Kurosumi, por lo que no le importa la vida de los habitantes de Wano en lo más mínimo. Por lo mismo, en una habitación llena de armas para Kaido, tiene cientos de personas secuestradas para entregárselas también al Yonko, las cuales serían vendidas, asesinadas o torturadas. Pero para evitar esto, Orochi le propuso a Oden que baile cada semana a la misma hora en la capital, como modo de disculpa al clan Kurosumi, donde por cada baile, el cabezón liberará a 100 personas, debiendo hacerlo por 5 años, prometiéndoles que se irían de Wano una vez que terminen de construir sus barcos. Y es por esta razón que Oden bailaba tan ridículamente en la capital cada semana, ya que durante todo este tiempo, él estuvo protegiendo a la gente de Wano. Dándose cuenta la gente que Orochi se los iba a hacer cagar, mientras que el único rayo de esperanza que les quedaba estaba siendo hervido hasta la muerte, expandiéndose rápidamente la noticia por la ciudad, pidiendo la liberación de Oden. Pero el weón de Orochi ordena atacar a cualquiera que quiera interferir, ya que este weón es un concho su madre y no les importa sus vidas. En eso, Oden aprovecha de decirle a sus camaradas su último deseo. もしもこの釜湯でをしのいだら、この国を開国したいんだ。この国を海外から閉ざしたのは、光月家だった。和の国を守るため、800年の時を超え現れた時、協力できる国でなきゃならぬ。あいつらは今日、 必ず俺を殺す。俺の代わりに。
Luego de esto, gracias a su gran determinación y resistencia, Ode logra soportar estar una hora en el aceite hirviendo, celebrando todos la victoria del samurái, aunque Orochi tenía otros planes y decide cambiar la sentencia de Oden a un fusilamiento, mandando también matar al clan Kusuki, por lo que con esta bajísima jugada, Oden manda a volar a los Vainas Rojas y les pide que abran las fronteras de Wano, escapando estos entre lágrimas hacia Kuri, mientras que el daimyo de esa región recibía la bala disparada por Kaido. Y Oden muere. ¡Se murió! Al mismo tiempo, Toki leía la carta dejada por su difunto esposo, quien le había entregado además sus espadas para que se las dé a sus hijos, donde, en la carta, el samurái mencionará que dentro de 20 años habrá una gran guerra, la cual sacudirá los mares, ya que los protagonistas comenzarán a abrirse paso en el nuevo mundo, siendo estos los que logren acabar con Kaido, pidiéndole su poder a Toki para poder ayudar a su país. A su vez, en su escape, Nekomamushi e Inuarechi peleaban echándose la culpa de ser el responsable de la muerte de su señor y de ser el espía que había mencionado Kaido, lo que provoca que sean capturados por un Number. Al mismo tiempo que Chura y Denjiro le daban cara ya que eran muchos soldados, aunque en Kuri, Kaido atacó al castillo y tenía agarrado del cuello a Momo, donde le pregunta a este lo que el calvito recordó cuando llegó a Dressrosa. Y aunque no le respondió a Kaido, no se quedó callado cuando el Yonko insultó a Oden, diciéndole que su padre era un gran guerrero y que él algún día cargaría con este país en sus hombros, poniéndose a llorar al toque, haciendo que Kaido se vaya, dejándolo morir quemado junto al castillo, siendo después enviado al futuro por Toki, mientras Kawamatsu escapaba por agua con Hiyori, y ella, montada en un caballo, arrancaba de las llamas, llegando a Okobore, donde dirán las palabras de la profecía que atormentaría a Orochi por los próximos 20 años. Para, tiempo después, ver cómo a Denjiro le cambia el rostro debido a la rabia que tenía, teniendo ahora uno más sombrío, con el cual aprovechará para en la capital volverse un yakuza conocido llamado Kyoshiro, logrando ofrecerle sus servicios de protección a Orochi, convirtiéndose en el nuevo jefe yakuza de la capital de las flores, además de ser el chico de la hora embrujada, lo que hacía que estuviera muy cansado en el día, terminando con el apodo de Kyoshiro el durmiente. Viejo, todo calza. Pasando así 3 años desde la muerte de Oden, donde Hiyori se escapa de Kagamatsu, cayendo luego a la capital de las flores, donde es llevada con el jefe de los Yakuza, quien reconoce a la hija de su señor Oden al toque, diciéndole que de ahora en adelante él la protegerá, pero que debe cambiarse el nombre a Okumurasaki, y así lo hace, logrando convertirse en la cortesana más hermosa y deseada de Wano, donde, por buena o mala suerte, Orochi se enamora de ella, por lo que Kyodenjiro le dice que traiga siempre con ella bolsas de sangre, para en caso deba separarla a Orochi fingiendo su muerte. Y ya más avanzado en el tiempo, hace un par de meses atrás del tiempo actual, Orochi se enteraba del salto temporal que tuvieron los samuráis de Oden, diciéndole a Kaido que en caso este viaje sea cierto, no los mate, ya que quiere hacerles unas preguntas, mencionándole el cabezón al Yonko que su informante es de confianza, ya que su informante antes pertenecía a la familia de actores de teatro del clan Kurosumi, pero cierto día sus padres, siendo perseguidos por su apellido, fueron asesinados en el escenario, apareciendo ese día Orochi junto a los ancianos, quienes, luego de matar a los asesinos del padre del chico, le dicen que se una a ellos y le entregan una fruta del diablo con la orden de que actúe su mejor papel, y ahora sea un Kusuki, viva la vida como un Kusuki y muera como un Kusuki, siendo este el responsable de informarle todas las acciones de Oden y compañía, arruinando el ataque sorpresa que quería hacerle el samurái a Kaido, cumpliendo su papel como un Kusuki al pie de la letra, estando incluso a punto de morir en la ejecución de Oden, aunque dejará
recuperará su papel una vez que el cabezón le diga que terminó la función, volviendo hacia el presente, donde los 9 vainas rojas, al no querer perder la única oportunidad que tendrán de pelear, se suben al barquito y toman rumbo a Onigashima, dejando en el puerto a Momo junto a Shinobu, y en su viaje suicida, Kinemon le dará vueltas a la posibilidad de que exista un topo entre ellos, donde este se revela ante ellos. Me dejáis peinado para atrás. Y es que Kanjuro es realmente el topo, el cual le informa a Orochi todos sus movimientos. Pero ahora que ya destruyó toda posibilidad que tenían de ganar, el cabezón le dijo que la función acabó, por lo que puede dejar de fingir, quedando todos para la cagá. Pero al presentarse como Kanjuro Kurosumi, entiende la razón por la cual lo hizo, apareciendo en ese momento 3 barcos del ejército de Kaido, los cuales fueron enviados por Orochi, tratando Kinemon de cortar al traidor, pero falla al descubrir que solamente era un dibujo de su habilidad, ya que el verdadero tenía capturado a Momo. ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ah! ¡Cállate la boca! Aquí mando yo, te callas, tonto. Dejando fuera de combate Shinobu con serpientes, pero cuando parecían tener todo perdido, en el mar aparecen sus aliados y otro de la peor generación. Ahora sí viene lo chido. Aquí Kinemon le dirá a los cabros que todo su plan fue descubierto e informado a Orochi, ya que Kanjuro era el topo de topos. Además de los soldados de Kaido, mencionar que durante el banquete celebrará la alianza entre Kaido y Big Mom, aunque los capitanes, ya cabreados, rompen uno de sus barcos. A su vez, el jefe de los Yakuza, Kyuchiro, hace su aparición, cortando los cañones que apuntaban a su barquito, revelando su verdadera identidad a sus compas, contándole la anécdota del dios de la montaña a Kinemon como prueba de que era él realmente, ya que nadie más sabe esa historia. Añadiendo a los 4200 hombres que tienen los cabros, 200 yakuzas y 1000 samuráis que habían sido capturados, felicitando a Denjiro la inteligencia de Kinemon al descubrir rápidamente el mensaje de Yasu, ya que al agregar esas 2 líneas a la serpiente, significaba que corten la palabra a la mitad, es decir, de Jabu Minato a Hato, otro puerto de Wano, fingiendo que realmente significaban agregarle patas a la serpiente, dándole el aviso falso del punto de encuentro en el puerto Tokage, ya que sabía que el espía que tenían le daría esa información a Orochi, estando todos los barcos y aliados en el puerto Hato, ya que ellos llegaron al lugar antes de que el cabezón de Orochi mandara destruir los puentes, destruyendo solamente los barcos que habían quedado rezagados, por lo que su ataque de venganza aún sigue en pie. ¡Yahoo! Siendo Kinemon tremendo estratega. Pero no todo será tan bueno, ya que Kanjuro creará un ave muy bien dibujado, con el cual escapará con Momo. En eso, Momo, aunque estaba cagado de miedo por la altura, junta valor y le grita a sus aliados que se olviden de él y sigan su ataque y protejan a Wano, viendo todos cómo de a poco el pequeño niño se convierte en un hombre, prometiéndole a Luffy que lo salvará, ya que después de todo son amigos. En eso, uno de los barcos del ejército de Kaido que trataba de escapar comienza a atacarlos a larga distancia, apareciendo en ese momento el ex Shichibukai y nuevo Nakama de los Mugiwara, Jinbe, el caballero del mar, el cual había tardado en volver, ya que luego de la pelea con Big Mom se quedó ayudando a los heridos y celebrando con su antigua tripulación. Por su parte, Log explicaba el nuevo plan de ataque, ya que el anterior lo conoce el enemigo, aunque es exactamente lo mismo, un ataque frontal que servirá de distracción, el cual será encabezado por los capitanes idiotas que siempre se lanzan de cabeza al enemigo, mientras que los vainas rojas, con ayuda de Log, irán a la parte trasera de la isla, gracias a su submarino y la habilidad del capitán de los piratas Corazón. A su vez, los recién reunidos Mugiwaras atacan un pequeño puerto que está antes de Onigashima, logrando robar sake y armas para su ataque, utilizando el sake para celebrar la unión del timonel Jinbe. Aunque pensándolo mejor, Luffy decide esperar hasta acabar con Kaido, Big Mom y Orochi. Esperar hasta después de que ganen, para así poder celebrar con el más grande banquete, aceptando los cabros la decisión de su capitán. A su vez, frente a Kaido, hacía su aparición el Tobi Robo, quienes son los soldados tipo Swan más fuertes de Kaido, no tan fuertes como Queen y King, obviamente, así también Jack, donde los 6 que conforman el Tobi Roppo son X-Drake, Sasaki, Page One, Kuzuku,
Black Maria y Ulti, la hermana obsesiva de Page One, a quienes Kaido quiere presentar a Big Mom, aunque la gordita está poniéndose su kimono, diciéndole en Rey de las Bestias a los Tobirropo que busquen a su viejo Yamato, ya que el que logre encontrarlo y traerlo tendrá el derecho de retar a una de las tres calamidades, por supuesto en la tripulación del Rey de las Bestias, ya que estos tres ocupan el rango más alto en la tripulación, agregando una pequeña sirviente de Kaido, la cual es usuaria de la ardilla voladora, que pronto llegarán los piratas de Big Mom, y que una vez que traigan a Yamato, el Rey de las Bestias dará un anuncio importante. Y al mismo tiempo que todo esto ocurría, vemos como el Yerma lograba escapar de Whole Cake, aunque Niji y Yonji fueron capturados al ser derrotados por Big Mom, siendo encerrados en un libro, donde Pudding los golpeará por haber sido malos con Sanji, y serán llevados a un laboratorio en Whole Cake para que experimenten con ellos, apareciendo en ese momento dos personas misteriosas en Isla Cacao, a quienes Brule en el Mundo Espejo le dice a Cracker que puede que sean los hermanitos restantes del Yerma, siendo precisamente salvados estos por Reiju y Sanji Super Saiyajin God, comenzando su escape, y encuentro con quien aún no lo había logrado, Chizard Clown, apareciendo Katakuri y Yoven a detener el Yerma, atacándolos el científico con un gas alucinógeno, lo cual los hace pelear entre ellos, ayudando Chizard al Yerma para que lo ayuden a escapar, lo cual ellos hacen. Por otra parte, las dos personas misteriosas no eran los hermanos de Sanji, sino los tripulantes de Barba Negra, Banaugur y Kusan. ¡Eso no me lo esperaba! Quienes congelaron a Cracker e Isla Cacao y se llevaron a Pudding, llegando luego Brule, quien ve a su hermano congelado. Y de vuelta con los cabros, estos llegan por fin a la entrada de Onigashima, donde los samuráis hundirán los barcos para no ser descubiertos prematuramente, y porque saben que no necesitarán un barco para volver. Aunque el Sony sí los esconden porque ahí se ni cagando lo hunden. En eso, Kinemon se dará cuenta de que Kanjuro aún no ha reportado el ataque a Orochi, ya que este está adentrándose en un túnel para poder llegar a Orochi, ya que nadie más sabe que es de los malos, por lo que está expuesto a que lo ataquen. En eso, su refuego hace uso de su habilidad y viste a los cabros con la ropa de los soldados de Kaido para camuflarse antes de dejar la caga, presentando a Franky dos nuevas maravillas del Sunny. Yendo a estacionar a la parte trasera de la isla, mientras que Jinbei tendrá su primera vivencia como un Mugiwara. ¿Ruffy va dónde está? Eso es que Eustace Kid y los chicos de la frente entraron directamente. ¡Yo voy a detenerlos! ¡Tranquilos! ¿Por qué no me detenías? ¡Seguro que te vas a volver un monstruo! Pero así lo dijo Roro no Zoro. ¡Yo voy a detenerlos! ¡Es mi primer día! Esta historia continuará. ¡Hasta la vista, putos! ¡Hasta la próxima! I'm